Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a dar cuenta ahora de otra cuestión. Había una fuerte apuesta a una mejora en la cosecha tras el impacto de la sequía del año pasado. Mucha expectativa por la cantidad de divisas que pueda generar el campo. El volumen de lo producido parece haber cumplido con las expectativas e incluso parece que las ha superado. Pero los precios internacionales de los granos vienen bajando considerablemente y la caída del precio de la soja es histórica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo impactan las arcas nacionales? Se lo vamos a consultar a un especialista. Lo saludamos a Germán Iturriza, que es licenciado en comercio internacional, así lo estamos viendo. Muy buenas noches, Germán, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Aunque observando las pizarras internacionales se comienzan a encender o se encendieron ya hace rato las luces rojas. Contanos, ¿qué está pasando? Bueno, es múltiple causal, ¿no?, la situación que estamos viviendo. Voy a empezar por la parte que conocemos todos, que es la de los fundamentos. Cuando uno dice fundamentos, dice oferta y demanda. La soja en el mundo la producen en principalmente tres países: Estados Unidos, Brasil y Argentina. En esta campaña, en este año en curso, Brasil ya definió rindes en el verano y le fue relativamente bien. Argentina definió rindes y le fue regularmente bien, como se esperaba, 50 millones de toneladas. Y el que está terminando de, o de alguna manera entrando en su periodo crítico reproductivo ahora nomás, en 30 días, y viene muy pero muy bien, es Estados Unidos. Entonces, de los tres países que me definen rindes, ya tengo dos adentro. Y se viene el tercero, que es el segundo productor mundial, con muy buenas perspectivas. Las condiciones buenas y excelentes en Estados Unidos al día de ayer, lunes, son al 68%. Mientras que el año pasado era el 55% para este mismo momento del año. O sea que si todo sigue como se espera, o es como viene hoy dándose el pronóstico del tiempo, Estados Unidos va a meter un campañón de soja y los grandes jugadores del mercado se han vendido como nunca. Están con una posición récord vendida en Chicago. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser en pleno momento reproductivo de Estados Unidos? Sí, los fondos están récord histórico vendido. Entonces, de los fundamentos, tengo esa señal que el mercado recibe y dicen, che, vamos a incrementar stocks. Y de otro lado, la geopolítica, aunque vos no lo creas, la geopolítica está metiendo la cola también. ¿Por qué, digamos? Parece que uno dice, ¿por qué traes la geopolítica a la mesa? Bueno, lo que pasó con Donald Trump el fin de semana y lo que pasó con Donald Trump post-debate con Biden hace 15 días atrás, le dio al mercado la sensación de que Biden, de que Trump tiene una altísima probabilidad de éxito en las elecciones de noviembre. ¿Y qué pasaría si gana Trump? ¿Vuelve la guerra comercial China-Estados Unidos? Entonces, si llega a pasar eso, vamos a tener unos precios en Chicago similares a 2016-2019, que si uno no los quiero ni decir esos precios, porque todavía quedaría por bajar un poco más. Entonces, está todo, pareciera ser como una película de terror, ¿no? Pareciera ser que estamos en las puertas del infierno, pero realmente cuando uno mira los márgenes productivos en Estados Unidos, hay contramargen en los precios futuros de Argentina. Si continuasen estos valores de la mayo 2025 para la soja, entonces realmente es una luz amarilla por delante que va a tener que el productor resolver de alguna manera, ¿no? Es realmente muy complejo, Marina, el escenario. Bueno, ¿qué significa concretamente entonces para Argentina esto que está pasando en el mundo, que es multicausal, sobre todo lo que nos decías de Estados Unidos, pero cómo impacta en nuestro escenario? Bueno, y en Argentina, cuando uno mira el avance de venta del productor en términos porcentuales, estamos al mismo avance que el año pasado, cuando teníamos la mitad de la producción. Claramente el contexto interno no le está dando la certidumbre suficiente al productor como para avanzar y tampoco le gustan los precios. Entonces, realmente hay una situación muy compleja de distintos factores también que juegan en el ámbito interno que hace que no se avance en la comercialización como suele pasar en años donde tenés 50 millones de toneladas, ¿no? Y realmente para Argentina como país, no tener la dinámica que debería tener con 48 millones de toneladas de maíz, con 50.5 millones de toneladas de soja,
se va a sentir claramente en los dólares que puedan liquidarse en el sector. Y obviamente que entre un escenario del Banco Central y del país necesitando fuertemente esos dólares, genera complicaciones de corto plazo que también en algún momento se va a vender eso, ¿no? Estamos hablando que la soja se cosechó en mayo y lleva casi un 21% vendido a precio, como se suele decir en el mercado, y se espera que eso avance en algún momento de los próximos 6 meses, ¿no? Bueno, me quiero quedar en esto para consultarte. A esta altura del año, el campo liquidó lo mismo que había liquidado el año pasado. Pero el año pasado era un año de sequía. Este año tiene mejores rindes y se supone que el gobierno nacional, el cambio de color político, le daba una señal de confianza al campo. ¿Por qué no le están liquidando al gobierno esos dólares que son tan necesarios? ¿Qué está pasando? Bueno, yo tengo la misma pregunta. Es una situación realmente compleja. Creo que no tiene una respuesta única. Es multicausal. Yo te vuelvo a decir, cuando uno mira los márgenes que uno puede consultar en el mercado o en revistas especializadas del sector, que dice, bueno, che, pero están teniendo contramargen. Bueno, claramente todos quieren defender su patrimonio y tratar de llegar a la ecuación económica de mayor rentabilidad posible. El escenario internacional está impactando fuertemente también en nuestro país. Y también te tengo que decir acá, y tengo que meter un dato de la macroeconomía mundial, la fortaleza del dólar norteamericano está jugando un valor muy fuerte con la Reserva Federal con una tasa muy alta en términos históricos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, no hay una línea única que trazar, y sí, obviamente, que veremos qué es lo que pasa en noviembre. Yo creo que en noviembre en Estados Unidos puede, de alguna manera, si el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal, logra controlar la tasa de interés y puede dar una señal de baja de interés hacia el futuro, bueno, los precios de los commodities, bajo ese escenario, debería ser favorable que pueda tener una recuperación de los precios. Pero insisto en esto, los stocks están altos proyectadamente para soja, para maíz, y esto inevitablemente va a pesar en los precios y no, claro, es fácil que los stocks se reduzcan, no se van a, por arte de magia, no va a pasar eso. Entonces, claro, necesitamos que transcurra el tiempo y la demanda haga su trabajo también. Hoy los precios en China han caído mucho de maíz, de la harina, de soja. Digamos, hay todo un cambio de precios relativos en el agro mismo que hace que tengamos que repensar el negocio, ¿no?, para adelante. Es realmente complejo lo que está sucediendo, sí, no es fácil. Muy complejo el escenario y no hay demasiadas certezas, todo lo contrario, parece que hasta acá reina la incertidumbre. Germán, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, ha sido muy amable. Cómo no, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.